Durante este fin de semana, Mauricio Macri publicó una columna de opinión en un diario de circulación nacional que generó cuestionamientos de parte de oficialismo y oposición. Es el tema que estamos tratando ya mismo con Verónica Urriola Beitia, así que la saludamos. ¿Qué tal, Vero? Buen lunes. ¿Cómo estás, Silvia? Buen lunes. Muy bien, muy bien. Bueno, a ver, en primer lugar, Vero, ¿de qué trata esta carta? ¿Cuáles son los lineamientos generales? Bueno, en principio es una carta extensa que publicó Mauricio Macri en el diario La Nación para defender el presente y ganar el futuro. Digo, este título tiene que ver con la postura que tiene Mauricio Macri claramente en el sentido de jugar precisamente en las próximas elecciones, ¿por qué no? Y jugar también en el frente interno. Claramente Mauricio Macri desde hace un tiempo ya se viene posicionando como uno de los líderes de la oposición. ¿Y qué ha pasado con esto de ubicar a Horacio Rodríguez Larreta en un lugar preponderante justamente como dirigente opositor por parte del gobierno nacional? Bueno, ¿cuánto hace que venimos hablando de duros y dialoguistas? En algún momento hablamos de estos matices que bueno, tienen que ver precisamente con una disputa interna. Es cierto que Juntos por el Cambio es una unidad política, es una coalición política que tiene unidad, pero también es cierto que hay una disputa interna. El líder era Mauricio Macri, claramente cuando era presidente de la Nación. Al perder las elecciones del año pasado, empieza a haber ruidos en el sentido de quién va a conducir ese espacio político, pensando precisamente en el futuro. Él, precisamente en este título, habla de ganar el futuro y ese mensaje probablemente sea hacia afuera, hacia el oficialismo, hacia el Frente de Todos, pero ¿por qué no también hacia adentro? Claro. La oportunidad en la que aparece esta carta que publica el expresidente de la Nación, Mauricio Macri, tampoco es casualidad. En este caso hace claramente críticas al gobierno nacional, el caso de, como estamos viendo, las restricciones por la pandemia, en las relaciones. ¿No? Son los cuestionamientos que viene haciendo casi desde el principio. No es la primera vez, claro. Él en algún momento habló del coronavirus, el populismo es peor que el coronavirus. Cuando llegó a Francia habló de una tierra donde se vive en libertad y responsabilidad. Él claramente tiene una postura muy diferente en torno a las medidas de aislamiento en relación al gobierno nacional, pero insisto con que esta carta aparece en un contexto particular, puertas adentro de Juntos por el Cambio. ¿Por qué? Porque Horacio Rodríguez Larreta, se sabe, tiene aspiraciones a futuro, claramente es así, el jefe de gobierno porteño termina su mandato y ya no tiene alternativa para seguir conduciendo los destinos de la ciudad. También es cierto que tiene aspiraciones de poder, nadie lo niega. Y en este sentido, en los últimos días, apareció como una figura de trascendencia nacional, precisamente como consecuencia indirecta de esta decisión que tomó el gobierno nacional de quitarle un punto de coparticipación que en su momento le otorgó en exceso para cubrir los gastos del traspaso de la Policía Federal a la Ciudad de Buenos Aires, el expresidente Mauricio Macri. En este contexto, Mauricio Macri reaparece con esta carta que fue contundente, repitiendo los términos habituales, esto de defender la República, defender la Constitución Nacional. Es más, como vemos en el último tramo de esta nota, habla de república o republiqueta, democracia o demagogia, elecciones libres o no transparencia en los resultados. Digo, de alguna manera repite el discurso, se podría decir, de la derecha democrática en la República Argentina. Pero, insisto con esto, en un contexto de dos juegos al mismo tiempo, la confrontación con el gobierno nacional y este tironeo interno entre duros y dialoguistas. Aparecieron, pero también cuestionamientos de parte del mismo, bueno, seno interno, ¿no? Había leído durante el fin de semana, por ejemplo, a Cornejo, a Negri, del radicalismo. Le bajaron el precio, ¿no? Claro. Le bajaron el precio tanto Cornejo como Negri. El radicalismo le bajó el precio porque también ahí mismo en esta coalición no solamente está el PRO, Mauricio Macri su líder, Patricia Bullrich la presidenta del PRO, sino que está el radicalismo y la coalición cívica. Tampoco es casualidad que hace pocos días volvió a aparecer Lilita Carrió, también fuerte, jugando también en este espacio interno porque, bueno, la coalición no va a tener tres cabezas. Digo, ni dos. Seguramente habrá alguien que conduzca y bueno, habrá que definir quién es. Macri ayer dio una muestra de fuerza,
que hacia adentro hizo mucho ruido. Leía también en las últimas horas a Emilio Monzó, un dirigente justicialista respetado por opositores y también por oficialistas, que decía más o menos esto, ¿no? Bueno, para la próxima tenemos que formar una coalición que realmente sea fuerte, no una especie de, no uso esta palabra, pero sí el sentido, una especie de rejunte electoral, sí. Porque pueden pasar estas cosas, decía Monzó. Bueno, sí, en realidad Monzó tiene diferencias con Mauricio Macri desde hace ya mucho tiempo. Es más, él dijo que no se hablan desde el año pasado, que no han tenido más contacto. Y es más, en estas declaraciones, porque ofreció entrevistas a todos los medios gráficos un día domingo, que sabemos tampoco es casualidad, hizo algo así como un retiro o la jubilación de Mauricio Macri. Dijo que Mauricio Macri y Cristina Fernández de Kirchner profundizan la grieta y que deberían ya retirarse. En este sentido, que lo diga de Cristina Fernández de Kirchner hacia el frente de todos no tiene mucha repercusión. Ahora, que lo diga de Mauricio Macri, que pertenecía a su propio espacio, bueno, también genera ruido, porque sabemos que además hay otros dirigentes dentro de Juntos por el Cambio que ya están pensando en Mauricio Macri como alguien que debería, en todo caso, participar activamente en política, pero no conducir o ser el candidato. La columna también habla de las calles, ¿no? De las protestas en las calles que durante este fin de semana también se realizaron en distintas ciudades. Sí, ayer muy activos los trolls en las redes sociales con este hashtag 13S, todos a la calle. Bueno, las consignas, no es casualidad tampoco, a tono con esta nota editorial que publicó Mauricio Macri. Una marcha, varias marchas, porque fue en distintos puntos del país, aquí en la ciudad de Buenos Aires, en la zona del Obelisco, que no fue numerosa en cuanto a cantidad de gente, ahora sí fue contundente. Una marcha que se define, o Mauricio Macri hablaba de autoconvocados, es más, hace una línea, un recorrido, que se lo marca Agustín Rossi, el ministro de Defensa, hace un recorrido entre las marchas por la 125, las marchas por Nisman, y las marchas del 17A, las últimas marchas opositoras que se realizaron. Y en este sentido, bueno, precisamente el que se lo marca es Agustín Rossi, señalando, bueno, estas marchas no son de autoconvocados, sino que claramente son marchas opositoras. Un Agustín Rossi que además fue muy, muy contundente en un hilo que publicó en su cuenta de Twitter, calificó al expresidente de la Nación como destituyente, al espacio opositor como destituyente, relacionó esta nota editorial de Mauricio Macri con los manuales de instrucción cívica de la última dictadura militar, que hablaban de la democracia, pero bueno, muy lejos obviamente de ejercerla. Muy fuerte el cruce entonces entre la oposición y el oficialismo, pero insisto con esto, también mucho ruido interno en Juntos por el Cambio. Gracias, Vero.